Noticias Vallevisión. Lamentablemente terminamos el año tal y como lo iniciamos, como tú decías, con muchos problemas. O decir, con los mismos problemas de siempre. Falta de maestro, escuela paralizada. Nosotros demandamos que para el inicio de este próximo año escolar, ojalá y pudieran estar listas, cosa que me parece un poquito incierta, porque están paralizadas, como es el caso del Liceo de María Auxiliadora, la escuela de Las Cañas, la misma escuela esa que tenemos ahí en la avenida Rivas, en fin, una serie de centros educativos paralizados, y eso dificulta lo que va a dificultar lo que será el inicio del próximo año escolar. Tenemos ausencia de muchos maestros en varios centros educativos, pues no decían todos. ¿Por qué esa ausencia? Estamos a la espera de que los maestros que ganaron concurso sean nombrados ahora en agosto, para que puedan iniciar el próximo año escolar, 2017-2018. Mucha precariedad en lo que tiene que ver con la jornada escolar extendida, lo que se llama el almuerzo, que todavía a la fecha hay muchos suplidores que la deudan 4, 5 y hasta 6 meses. Nosotros demandamos de que para este año escolar el ministerio cumpla con lo que se llaman los beneficios del INABIE, o sea, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que tiene que ver con lo que se llama el ropero escolar. Eso significa que los padres de familia tienen que dotarle de todo un kit, como ellos le llaman, una mochila, conteniendo los útiles escolares, cosa que no se vio el año pasado, los mismos con los libros de texto, los mismos con los utensilios de los maestros, o sea, en fin, una serie de problemas que se agudizan año tras año. Nosotros tenemos la esperanza de que para el próximo año quizá pueda mejorarse la situación para que así podamos tener un exitoso año escolar 2017-2018. En esos maestros son 16.000, tengo el entendido que van a entrar este año. Bueno, esa era la proyección que se aspiraba, pero no pasaron los 16.000. Eso trae como consecuencia de que una vez más hará falta más maestros, a pesar de que ya hoy en día se han abierto las puertas a otros profesionales de otra carrera, pero aún así hacen falta, y el ministerio lo que ha recurrido es a contratar maestros. O sea, de esos maestros que terminaron sus estudios, muchos que han reprobado el concurso y ahora mismo están laborando por contrata. Lo que me parece que para el próximo año van a tener que recurrir de nuevo a la práctica de contratar docentes, porque los que ganaron concurso no son suficientes para cubrir todas las plazas que se necesitan en el caso específico de aquí de La Vega. Y como ya tú decías, estamos culminando este año escolar, las pruebas nacionales de cuarto, porque ya no hay pruebas de octavo, serán del 26 al 29 de junio de este mes. Y nosotros esperamos que haya una promoción que supere la del año pasado. Noticias Vallevisión.